Thank you.
buenas a todos y bienvenidos a este partido de categoría sub-16, partido correspondiente a la primera jornada del campeonato sub-16 en esta categoría para estos dos equipos respectivamente, que arranca hoy sábado en esta sede de Galicia entre País Vasco y el Principado de Asturias. Venimos de ver un partido en categoría sub-14 que ha sido muy favorable para el conjunto vasco, que se ha llevado esa victoria por 1-5. Vamos a ver lo que sucede en este encuentro, porque seguramente, obviamente, va a ser bastante diferente. Ahora estamos hablando ya de otra categoría, distintos jugadores. Así que vamos a ver cómo se va a resolver las cosas. De momento ya están viendo por ahí las fotos protocolarias, toda la plantilla, todo el cuerpo técnico, en este caso de País Vasco, que se van a disponer aquí a realizarse la foto de familia para un campeonato espectacular que que arrancó ayer día viernes y finalizará mañana domingo, y que vamos a estar viendo aquí a través de la Real Federación Española de Fútbol. Vamos a ver las alineaciones en este repaso por parte del conjunto de Asturias de Borja Blanco, con una línea de cuatro va a salir, con Hugo en portería, con esa línea defensiva con Alex izquierda, derecha para Jorge, centrales con Martín y Arturo, por delante Enol y Madera, a la derecha estará Piris, a la izquierda Xune y arriba Enzo y Yago. Por parte de País Vasco, el conjunto de Viña de Chavarría saldrá con Engarca en portería, con Gaizka, perdón, línea de cuatro con Elías, Ollán Vicente, Ian Sánchez y Ander Carmona. Por delante, Ollán Encinas, Nayer Ezquerra y Ollán Techea. Derecha para Daniel Navarrete, Xuban Fernández por la izquierda y Beñada Aramburu arriba en la punta. Son los 22 jugadores que ya están sobre el verde. Enseguida esto va a arrancar. Ahí está la foto con el trío arbitral, con el colegiado, y el partido que va a empezar en unos instantes. Tenemos muchas ganas de ver este partido, este encuentro, y estamos también muy pendientes del otro encuentro que se está celebrando en esta sede de Galicia entre el equipo gallego y el equipo canario, que en categoría sub-14 se ha quedado todo tablas en empate a uno. Vamos a ver lo que transcurre en este partido, en esta categoría sub-16, que está todo por ver. Espero que hayan cogido buen asiento en el salón, en el sofá, donde sea, con sus dispositivos móviles, a través de la televisión, porque nos espera un auténtico partidazo entre País Vasco y el Principado de Asturias. La primera posesión va a ser para el conjunto asturiano, que el colegiado ya se está mirando el crono, esperando a que esté todo listo, a que esté todo preparado, a que esté el horario previsto para que esto arranque. Recordamos que ha empezado con unos 10 minutitos de retraso el encuentro, al igual que ese primer partido de categoría sub-14, así que este partido, que será uno de los últimos por disputarse en esta mañana, en este campeonato de selecciones autonómicas. El colegiado que está esperando a que estén ya todos en su sitio, hasta en el banquillo. Y ahí está, el silbatazo inicial, balón para Asturias, arranca este partido entre el combinado asturiano y el combinado autonómico del País Vasco. Balón ahí a la derecha, con ese golpeo arriba, buscando en el ataque al conjunto de Asturias. Va a ser fuera de juego ahí de Yago. Y posesión para el conjunto vasco, Ian Sánchez. Ojo a la presión, recupera, ahí está Asturias. Puede finalizar el disparo. ¡Gol! Gol, 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 gol. Marca el Principado de Asturias, marca el conjunto azulón en esa jugada, en ese error defensivo, la zona de creación ahí, en la salida entre los centrales. Roba muy bien la pelota el conjunto asturiano y define muy bien, a las mil maravillas, si no me equivoco, era Iago, efectivamente, como engañó ahí en ese recorte izquierda-derecha a Ian Sánchez, y marca ahí en la portería de País Vasco a Gaizka. Marca el primero del partido a tan solo 10 segundos del principio del silbatazo inicial, y arranca el partido fuerte. Vamos a ver ahora cómo consigue reaccionar el conjunto vasco, pero ha empezado Asturias con ese gol de Yago para el conjunto asturiano. 1-0. Habrá que ver cómo reacciona el conjunto de Beñada Echevarría. Sacando de banda País Vasco, ahí está, pisa de área, el balón hacia atrás, muchos jugadores azulones para intentar defender la portería de su guardameta, de Hugo. Va a ser de banda para País Vasco.
Saca de Ilías. Intenta defender Ollán. El balón arriba otra vez. Yago es quien va a pelear esa pelota. Balón la apertura a la izquierda. Ojo ese balón arriba que va a ser buena para la llegada de Yago. Va a intentar el 9. Buscando a su compañero dentro del área. Qué buena hora. La dejada ahí de Yago. El disparo. No va a llegar al segundo palo nadie. Va a ser saque de esquina. Va a ser saque de esquina. Otra nueva acción. Qué bien ha estado Yago. Qué buen arranque de partido del delantero del nuevo asturiano. Tras el gol, ya era esta acción ofensiva. 1-0 lo va ganando Asturias. Ya está a punto de ampliar la ventaja. Ahí está Yago en esa repetición. Y llegó a tocar finalmente. Ojo el remate de cabeza. Las manos sin complicaciones para Gaizka. Moviendo la pelota al conjunto de Beñá de Echevarría. Moviendo el esférico en horizontal. Ilías. El balón que va hacia la derecha, levanta la cabeza. Entregando ahora la llegada de su compañero hasta la línea de fondo. Y ojo que efectivamente se ha visto claro. Penalti, llegó muy tarde ahí el central con esa patada que soltó ahí al jugador de País Vasco. Penalti para el conjunto de Beñá de Echevarría, que va a poder llevarlas el empate. En una jugada bastante rara, porque el jugador estaba parado y en un momento en el que arranca, vamos a ver aquí la acción repetida. Ahí está, llega muy tarde el jugador de Asturias, Alex. Una patada bastante rara, pero finalmente el colegiado la vio y es penalti. Pues vamos a ver que País Vasco va a intentar buscar el empate. Preparado para el lanzamiento desde los 11 metros. Todo detenido, el colegiado que va a dar el silbatazo, el visto bueno. Ahí está, con pena zurda, el golpeo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Marca País Vasco desde los 11 metros, marca Ollante Echea con la zurda. ¡Qué bien ha definido la escuadra! Donde duermen las arañas. Menudo golpeo desde el punto de penalti. Y empata el partido. Asturias 1, País Vasco 1. El gol de Techea. Ahí vemos. Qué bien ha definido. Qué bien lo ha tirado. El 10 Vasco. 1-1. Se empata el partido. Qué bien había empezado. Y sigue manteniéndose el encuentro. Esperemos que se mantenga este nivel. Porque de momento nos están regalando un auténtico partidazo estos dos conjuntos. 1-1. El envía arriba, corta bien ahí. Era Nayer Ezquerra. El 10 asturiano. El golpea a la izquierda, corta bien ahora el lateral derecho de País Vasco. Era Jorge. Perdón, Ander Carmona. Roba bien ahora. Ahí Enzo. Va a ser saque de banda. Saque de banda para el conjunto vasco. Siguen 0-0 en el otro encuentro entre Canarias y Galicia. Asturias 1, País Vasco 1 aquí. Resultado tablas. Alex hacia atrás con Arturo.
Estará Jorge combinando, intentando salir. Bien, ahora el giro del centrocampista de Nol. Va a ser saque de banda. Perdón, va a ser falta, si no me equivoco. Ahí está, en ese momento en el que Nol giraba. La agarró de la camiseta el jugador de País Vasco. 1-1. Seguimos con el resultado. Le envía hacia arriba. Sí, sigue avanzando. Qué bueno el pase ahora. Dentro del área. Le envía hacia atrás. No consigue encontrar a nadie. Despeja ahora el jugador de País Vasco. Sigue avanzando. Intenta detenerlo en Ol. A la carrera el 9, Beñat Aramburu. Llegar a los dominios de Hugo. Ahora con calma. Cede ya para la derecha. Se anticipa bien ahora Elías. Con la cabeza. Ahí está Shune. Entregaba Aramburu de cara. La descarga a la derecha. Esta es buena para País Vasco. Lo va a intentar ahí Daniel. El envío va a ser córner. Córner a favor de País Vasco. Bueno, ahora la distribución. No ha hecho muy bien ahora País Vasco en esta ofensiva, pero salió muy bien ahora Hugo. Y va a ser saque de esquina. Saque de esquina a favor de País Vasco. Le envía el segundo palo, despeja ahora el central de Asturias. Nuevo saque de esquina ahora desde el otro lado. Desde el otro costado. Otra vez el encargado va a ser Daniel Navarrete. El 17 en esta ciudad deportiva de Amadroa. Donde entrena el fútbol base, como está viendo ahí de fondo, el escudo del Celta, porque efectivamente aquí entrena. Ojo ahora al centro, en la área pequeña, el remate de Espuela. Arriba ese golpeo de Ollán Vicente. Se marcha por encima de la portería de Hugo. Es una buena oportunidad para poder adelantarse en el marcador. Estaba solo, aunque no pudo contactar bien con la pelota. Ya saque de portería. Saque de puerta para el combinado asturiano. Como bien comentaba, esta es la ciudad deportiva donde aquí entrena y juega el fútbol base del Real Club Celta. Y que también aquí entrena el primer equipo. En otro campo anexo de césped natural. Estas espectaculares instalaciones deportivas. Lo va a sacar de banda Asturias. Quiere girar ahora Iago. Tiene que meter bien ahí el pie Ollán Vicente para enviar a córner. El partido está muy abierto, está muy vivo. Cualquiera de los dos puede hacer gol. Va a sacar de esquina Asturias. Le envía el segundo palo. No consigue encontrar a nadie. El balón que se pasea. De hecho, va a llegar Daniel Navarrete a esa pelota. Cae al suelo el jugador. Fue con todo el jugador asturiano. Va a ser de saque de banda. Saque de banda para País Vasco. Con todo ahí, ahora viene Arturo retrocediendo ese balón para Hugo. Hugo que se toma su tiempo ahora, buscando una mejor opción, la mejor opción posible para entregar esa pelota. Llega Iago, muy activo arriba para recibir ese tipo de balones. Cae al suelo ahora el 10 asturiano, Esenzo. Golpeo arriba. Este es Enol. Cediendo hacia atrás.
El envío a la izquierda, no va a llegar a absolutamente nadie. Va a ser saque de banda. Minuto 11 de partido. Recuerden que aquí en categoría sub-16 es a 40 minutos cada parte. Venimos de sub-14, donde son 35. Aquí ya se amplían unos 5 minutitos más. 10 en el total del partido. Golpea hacia arriba, con la cabeza toca al jugador asturiano. Va a mantener ahí la posesión para País Vasco, porque puso muy bien el cuerpo ahí Nayar Ezquerra. El envío hacia arriba, tocando con la cabeza ahí el jugador asturiano. Buscaba el envío por dentro, corta muy bien, la leyó perfectamente el jugador de Asturias, pero ahora no consigue tener la pelota. Yago roba muy bien ahora País Vasco, que cede ya a la izquierda para Elías. Tiene metros por delante, levanta la cabeza, enchufa la moto ahora Elías, el 3 de la Comunidad Autónoma de País Vasco. No se entendió ahí bien con su compañero, con Daniel Narbarte. Daniel Narbarte, que se ha cambiado de banda, las avenidas estaban a banda izquierda. El dorsal, el número 17, se ha cambiado de intercambio con Subán Fernández. Saliendo desde atrás, ojo, que al final se la ha jugado, el balón suelto, sale el portero, sale Hugo. Tiene que venir la ayuda Madera, se la ha jugado muchísimo ahí el jugador de Asturias. Finalmente la ha salido bien. Poner la pelota en juego. Alex. Perdón, este es Arturo. Arturo, el jugador del conjunto asturiano. Va a sacar el largo, el balón que se le mueve ahí un poquito por culpa del temporal del viento. El balón que se va a marchar. Línea lateral para País Vasco. Va a presionar ahí la salida Asturias. Sacará ahí el largo Ander Carmona. Se mantiene la pelota dentro del rectángulo de juego. Se le intenta llevar con muchísima habilidad ahí el 9 vasco. Busca la apertura, la agarrón ahí al 10. El colegiado que lo vio. La falta sobre Enzo. Con el 1-1, el gol de Yago a los 10 segundos de partido y más tarde de penalti empataría Ollán Tetxea desde los 11 metros. Sacar de banda Jorge, perdón, Piris. Este es Xune. Avanza Xune con Piris. Bueno, la pared ahora, sigue Xune. Bueno, ahora la maniobra de Xune cae al suelo. No hubo nada, se vio claro. El envío hacia arriba. Al final tiene que aparecer por ahí el defensor asturiano para enviar el balón fuera. 15 de la primera parte, va a ser saque de banda para País Vasco. El juego que ahora está muriendo mucho en el medio del campo. Se ha adormecido un poquito, ¿no? La verticalidad del encuentro que estaba cogiendo en esos primeros compases del primer tiempo. Ya está siendo algo más horizontal el juego de ambos equipos, sin un claro dominador. Partido bastante, bastante, pero muy igualado el encuentro, tanto en el marcador como en el juego. Sin ocasiones de momento, tras los goles. Dado que estamos viviendo, pues eso, al final, la importancia del campeonato. Es un torneo de selecciones autonómicas a nivel nacional. Ojo ahora al recorte. Qué bien lo ha hecho ahí Daniel. Ha estado a punto de hacer una jugada maradoniana desde la banda izquierda, pero estuvo rápido el central asturiano para cortar el avance del rival. Vuelta a empezar para País Vasco. Ojo ahora que rompa la pelota. Tienen que estar muy atentos y lo está. Qué bien ahí ha estado rápido Gaizka para cortar.
acción muy rápida del guardameta de País Vasco para desbaratar esa ocasión en la que ha estado a punto. De hecho, bueno, claro, se plantó solo ante el guardameta, pero Ezca estuvo muy rápido para cortar el avance. Uy, ahora el control que no es bueno. Lo va a intentar mantener ahí Martina Raya, la envía el segundo palo. Aparece bien Arturo para despejar. El balón en la frontal. Iba a ser falta. Juego peligroso. Ahí del jugador de País Vasco. El envío a la izquierda. No quiere perder ni un segundo el conjunto de Borja Blanco. El árbitro pide más tranquilidad. Es el balón para Asturias. Minuto 17, 1-1. Y el envío que va a llegar dentro del área. Atrapa bien el portero. Atrapa bien Gaifka. A la derecha. Será Ollán Encinas. Buena salida de balón desde atrás. Este señor Techea. Descargando a la izquierda con Ilías. Saque de banda. Y hacia atrás, Jan Vicente, con Gaizka, vuelta a empezar para el conjunto de Beñat Echeverría, que está buscando, intentando buscar una solución para desarbolar la defensa del conjunto asturiano, que está muy bien plantado sobre el verde. Y como siempre decimos, País Vasco es un equipo que le encanta tener el protagonismo, el tener la pelota. Y de momento le está costando mucho el poder entrar, sobre todo por el centro, que están tapando muy bien los jugadores del conjunto asturiano. Al igual que es verdad que también las bandas no le están dando oportunidad alguna. Muy, muy parejo. Este es Ollante Echea. Descargando para Nayar Ezquerra. A la derecha. Con Ander Carmona. Vuelta a empezar con País Vasco. Ojo que se vuelve a equivocar. Ahí está Yago. Descargando para Enzo. Enzo que se quiere marchar. Estuvo muy rápido ahora el centrocampista de País Vasco. Porque iba a ser una oportunidad de oro para Asturias. En otro nuevo error en salida. El balón ahí a la derecha. Intentaba marcharse. Corta muy bien ahora Alex. Parece ahí un poquito renqueante. Tras un golpe. No sé que puede continuar. Pero parecía que cojeaba un poco. El saque de banda. Va a sacar a Ander Carmona. El balón atrás. Girando el sentido del juego, Ian Encinas. Para Ilías. Movimiento por dentro. Vuelve a descargar hacia la izquierda. Ahí está la pelota. Va a llegar sin problema ahora la defensa, pero prefiere quitarse el problema de encima enviándola afuera. Saque de banda. Va a intentar llegar Ilías y es saque de esquina. Corner. Para el conjunto de Beñat. Además de uno le sonará el nombre y apellido. El exjugador rojiblanco del Athletic Club de Bilbao, que jugó en primera división varias temporadas. Pues se envió que va a salir muy pasado. Va a ser saque de portería a favor de Asturias. Partido bastante serio de ambos conjuntos. Con algún otro, algún error que otro, sobre todo los más peligrosos los ha tenido País Vasco. Que de hecho uno de ellos le ha penalizado en el segundo 10 de partido, que es en la salida. Y ya anteriormente hemos tenido ese error que han podido solventar bien Gaizka. Y por lo demás bastante, bastante igualado. Presión alta de País Vasco, intentando resolver la situación de lo mejor posible. El central de Asturias, al final es banda para País Vasco. Tuvo ahí bastantes problemas para quitarse la presión de encima. Recupera el balón el conjunto de Beñat Echeverría. Vuelta a empezar hacia atrás.
saliendo un poquito Asturias desde atrás, no quieren cerrarse. Ollán Vicente. A la izquierda ahí con Ollán Techea, que viene aquí a recibir a esta banda izquierda. Ojo que puede robar la pelota. Tardó muchísimo en soltar el esférico. Ahora que el colegiado parece ser que pito falta en ese ligero agarrón del jugador asturiano. Y es balón para País Vasco. Balón puesto en juego. Ilías. Va con todo ahí. Piris a intentar robarle el esférico. El balón hacia atrás de Ollán Techea. Ese balón hacia Ilías. Libre de marca. Intentó robar la pelota, pero en el robo ese rechace salió favorable para que recuperase Daniel Navarte. Ese balón, vamos a ver, Yago, sigue Yago, oportunidad de oro, Yago, se le marchó muy desviado el disparo, ahí a Yago, bastante desviado, que parece ser que está invalidada la acción por fuera de juego, falló ese lanzamiento, el disparo de Yago, que veíamos cómo se quejaba del fuera de juego, pero es algo que siempre me ha dado curiosidad, que se quejan del fuera de juego después de haber fallado. Porque aunque no lo hubiese sido, esa ocasión no lo hubiese aprovechado tampoco. Pero aún así, el caso al final es quejarse, ¿no? De las acciones arbitrales. Ese balón en el medio del campo. Veremos a ver quién la lleva. Ilías. El balón dentro del área. Sale bien con la cabeza. Toca ahí de primeras, muy bien ahí Xune. Atrás con Martín. Jugará la presión del jugador de País Vasco. Al final va a ser efectiva porque consigue un saque de banda en una zona muy peligrosa. Sacar Ilías. Tocando de cara con Ilías. Enviándolo a una zona que supuestamente más tranquila porque hay más jugadores de País Vasco y menos de Asturias, pero por ahí aparecía Enzo. El envío lateral dentro del área. Aquí ha tenido País Vasco, que golpeó en el larguero, si no me equivoco, en esa acción. El envío lateral fue buenísimo, no pudo aprovechar ahí el jugador de País Vasco. Ojo, porque va Ilías, amaga, puede disparar el lanzamiento que se podía haber envenenado, pero consigue sacar un saque de esquina. Qué buena la oportunidad de País Vasco. Ha estado a punto. Ahí vemos. Por qué poquito, qué pena. El lanzamiento del conjunto vasco. Era Daniel Narbarte. Ha estado a punto de romper las tablas del marcador País Vasco. Un poquito más cerca, ¿no? Que Asturias. Es la sensación que me está dando. Balón al segundo palo. No consigue rematar nadie. Se va a marchar. Saque de banda. Para el conjunto de Viñal Echevarría de nuevo. Ilías. Van como un rayo para no perder un segundo porque saben que están muy cerquita del gol ante Asturias porque les tienen ahora encerrados. Ahí vemos a Enzo que se queja de esa acción. Va a intentar llegar Ollane. Llega con todo el zaguero ahí de el conjunto asturiano. Sigue y sigue el peligro. Sigue y sigue remando País Vasco. Intentando buscar la llave que le dé la opción de poder meter gol. El balón al final en ese quiebre, que era muy buena la idea, pero se le marchó muy largo ese control. Y el saque de portería. Saque de puerta para Asturias. Minuto 25, casi 26 de la primera parte. 1-1. Siguen valiendo los goles de Yago y de Ollán Techea. Desde los 11 metros. En el otro partido les recordamos que siguen también con el resultado gafas tablas 0-0 entre Galicia y Canarias en este grupo A de la categoría sub-16 en este campeonato de selecciones autonómicas. El golpeo ahí arriba.
El envío a la izquierda, mantiene el esférico o en el movimiento. Ahora para Elías, Elías que pone esa pelota. Viene ahí por debajo Hugo para tapar. Y mucho más ofensivo País Vasco, que está muy cerca del gol. Va a pedir tranquilidad al colegiado dentro del área. Y va a ser saque de esquina. Parece ser que ha habido un jugador de País Vasco que está acercado al banquillo. Pero bueno, al final el colegiado queda el visto bueno para que se efectúe. El balón al segundo palo, donde no va a llegar absolutamente nadie. Se pasea esa pelota en horizontal. Y el saque de banda para Asturias. A sacar a Alex. Ahora balón a tierra de nadie. Recupera País Vasco. Gaizka. Otra vez Gaizka. Ilías, la presión ahí de Piris. Intenta llegar Piris. Falta clarísima sobre el jugador asturiano de Ilías. En el momento del salto le arrolló por completo al 12. Al lateral derecho. Bueno, la que está cayendo ahora aquí en Vigo. El balón arriba, no consigue despejar, puede estar en fuera de juego. El disparo y el gol. Gol, 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 gol. El gol de País Vasco, que aprovechó ese desajuste defensivo en ese balón a la espalda. El gol de País Vasco marca el 1-2. Los jugadores que siguen ahí quejándose de un posible fuera de juego. A ver si ahora la acción repetida, cuando la veamos, podemos apreciar algo más. Pero desde luego que el gol va a subir al marcador. País Vasco, que se está mereciendo desde luego que mucho más que Asturias en este partido. Aquí, bueno, complicado ver ya si estaba o no en posición antirreglamentaria, pero desde luego que el gol va a subir. Así que 1-2 para País Vasco, que como decíamos, se está mereciendo el gol que le adelantase en este partido. Estaba teniendo ahora las mejores oportunidades. Que a pesar de ello, el partido sigue todavía muy igualado, tanto en juego como en marcador. Así que Asturias va a intentar tener que remar, ¿no? Para intentar llevar la igualada antes del descanso, porque vamos a llegar al 30. A tan solo 10 del final del primer tiempo. Intenta sacar el jugador asturiano, pero se le está complicando bastante por el tema del viento. El golpeo dentro del área, que se queda algo corto por el viento. Al final, Gaizka atrapa esa pelota, pide calma para iniciar la jugada. Ahora la opción en salida de Ander Carmona. Recupera Asturias. Despeja ahí Madera. Aparece con todo en all. Que viene ahora Shune. Apertura a la izquierda. No es bueno el control de Enzo. Y sin problemas ahora Gaizka. Atrapa la pelota. De manera muy intermitente. Asturias intenta acercarse a la portería de Gaizka. Ahora tanto el marcador como el crono corren en su contra. Ollán. Ahí está. La pelota es para Narvarte. Avanza Narvarte. Tenía todo a su favor para entregársela ahí a Subán Fernández.
Pero ese balón se lo dio muy cerrado, tanto que se la entregó directamente al central. Una pena para el conjunto de Peña de Echevarría porque, como decía, tenía todo el carril, ¿no? Todo el hueco ahí para poder entregar ese balón mejor. Pero se equivocó en la entrega. Eso sí, mantiene la pelota. País Vasco otra vez. El balón que se va a marchar, se equivoca ahora en el pase. Ollán Encinas. Saque de banda para Asturias. Enzo. Cae al suelo el jugador asturiano. Quiere salir al contragolpe País Vasco. Viene ahora el toque ahí de primeras con su compañero. Buena la combinación, ahí está. Puede pegarle. Toca en un central, el disparo se marcha afuera. Buena ahora la combinación, a pesar de que no pudo avanzar, estuvo atento. Para finalizar la jugada de Madera. Y buena maniobra de Xune. Uno de los jugadores más activos del conjunto asturiano. Al igual que Yago, que a raíz del gol se ha ido apagando cada vez un poquito más. Según pasaban los minutos. De cabeza ahí, Enol. Otra vez Enol, protagonista en el juego aéreo. El envío atrás para su portero. Ojo ahí que al final va a ser córner. Complicado ese tipo de balones, dado como está, ¿no? El temporal ahora mismo aquí en Galicia, en Vigo. Ese tipo de balones son bastante complicados. Y más cuando los nervios también son otro factor que entran en juego. Ya que son acciones aisladas de último hombre o que puede suponer una jugada de peligro. A sacar en el saque de esquina. El jugador de País Vasco. Marcando la jugada con los dos brazos en alto. El balón al primer palo. No consigue rematar nadie. Ahora despeja bien Martín. Ilías. Ilías vuelve a ceder, a descargar para la izquierda. Al final ese regate le salía apuntando hacia la banda. Se marcha fuera. Minuto 34 de la primera parte. 1-2. Se mantiene el resultado. De cabeza el jugador de País Vasco. Ojo ahí que le puede suponer efectivamente la cartulina amarilla. Intentó darle ahí Xune con la espuela y se encontró con la plancha del jugador de País Vasco. Poner la pelota en juego en all. Bueno, al final es Martín. Pues tampoco es Martín, al final es Arturo. Tres jugadores han pasado ahí por encima de la pelota. Va a ser Arturo quien ponga ese balón en juego cuando sale otra vez un poquito el sol. Está de manera intermitente. El sol le da un poquito de timidez, ¿no? El salir por aquí por Vigo. Con todo ahí a cortar a Alex. El balón que sigue en el centro del campo. Otra vez con la cabeza. El central fuerte ahí para sacarla. Muy atento también las dos defensas. Es un toma y daca ahora. Juego de Pipón. Ojo al disparo. Se marcha fuera el golpeo, el zapatazo. El lanzamiento del delantero de Beñat Aramburu. Está apareciendo muy poquito en este partido el delantero, el 9. Ander Carmona, quien cedía atrás. Perdón, Jorge. Ojo, ahora la envía a la izquierda. Va a avanzar ahora. Ojo, Asturias, que tiene una buena oportunidad del envío. Gaizka. Atrapa Gaizka. Con mucha seguridad el guardameta de País Vasco. Consigue llevársela ahí. Ahí a la izquierda.
intentando combinar por dentro, no consigue ahora tampoco llevársela a Enzo, roba el esférico. El jugador de País Vasco cae al suelo. Xumón Fernández. Se toma su tiempo ahora País Vasco para poner la pelota en juego. Minuto 36. Casi 37. Ha conseguido darle la vuelta al conjunto vasco, el conjunto de Beñat Etxebarria, al partido tras el gol de Iago. ¡Ojo, el balón suelto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ojo, Ander Carmona! ¡Lo hace País Vasco en este envío! En el lanzamiento desde la derecha, balón parado, consiguió cazar este balón suelto y no se lo pensó dos veces, introdujo el balón en la portería y pone el 1-3 para País Vasco, que como justamente me pillaba diciendo que le había dado la vuelta al gol tempranero a los 10 segundos de Iago, pues marca ahora un tercer gol y País Vasco que se pone 1-3 en el marcador. Hemos visto que no remata bien el jugador de País Vasco en primera instancia, se le queda muertecita para que pueda rematar a placer ahí Ander Carmona y marca el 1-3. Lo marca País Vasco, que se está mereciendo desde luego el resultado porque está llegando bastante más, que por lo menos se le muestra una sensación más, ¿no?, de peligro respecto a Asturias, que ha llegado muy poquito, salvo en dos ocasiones que yo recuerde. El resto le está costando bastante y de momento País Vasco a lo suyo, demostrando ahí con creces que se puede llevar este partido. De momento es verdad que queda mucho. Apertura a la derecha, buscaba a Iago. Se anticipa bien ahora el defensor de País Vasco. El envío a la derecha. Ojo que puede controlar. A punto. Ha estado a punto. Pero muy a punto, Iago, de intentar hacer un auténtico golazo tras ese control y levantarla por encima, pero ya en el golpeo. Ya en ese intento de golpeo con la zurda, de hecho, ni se atrevió. No es que estuviese acertado, es que ni lo intentó. Pero si le llega a salir, hubiésemos visto uno de los goles del torneo, desde luego. El balón a la izquierda, lo sigue intentando Asturias, que ya queda un minutito, algo menos ya, para el final de la primera parte. Mucho que analizar el descanso, ambos entrenadores, tanto Borja Blanco como Beñat Etxebarria. En un partido que ha dejado muchas cosas a la luz para poder analizar en el vestuario. Y vamos a ver cómo resuelven ambos entrenadores todo lo que está sucediendo, esos desajustes. Se toma su tiempo para el jugador de País Vasco para iniciar el juego al final, para arañar unos segundos. Pide ahí a Gaizka que sea el encargado de golpear el largo. Otra vez protagonista el viento. Esa pelota que se va a marchar por línea lateral. Luego antes Alex, que ya tiene las medias como calcetines a estas alturas de juego. Y que cojeaba tras esa última acción. El saque de banda. Mantiene la pelota, balón hacia atrás. Sigue avanzando ahí. Tiene que recular, a punto de robar la pelota a Iago. El envío de Jan Vicente. Corta bien ahora con la cabeza el jugador asturiano, que se va a marchar por línea lateral. El saque de banda para País Vasco. Ollán Encinas. Será Nayer Ezquerra. Se la pide ya Elías en la izquierda. Avanza Elías. Levanta la cabeza.
Quiere ponerla ahí, buena, al segundo palo, templadito, no consigue rematar nadie y atrapa finalmente Hugo. Va a sacar Hugo el largo. Y de los suyos que vayan hacia arriba, pone el balón sobre este tapete verde aquí en Vigo. En esta ciudad deportiva de Amadroa, del Real Club Celta. Intenta bajarla ahora el conjunto vasco, este es Ilías, ese balón que se le va a ir abriendo. El saque de banda. No queda nada para que esto finalice. El colegiado que se sigue mirando el crono. No sabemos muy bien finalmente qué ha podido añadir. Buena la combinación ahora de País Vasco. El envío por dentro. Qué bueno. Ahora la pared con Enzo. Sigue avanzando. Intenta buscar a Yago. Bien, pona. Qué bien puso ahora el cuerpo Yago. Sigue Yago. Yago recorta a Yago. Avanza Yago. El final. El rechazo se le quedó algo largo, no pudo llevarse la pelota. Sigue intentándolo ahora, País Vasco cae al suelo, falta. Falta ahí de Sune, aunque no va a dar tiempo. Final de la primera parte, se adelantó Asturias con ese gol tempranero de Yago, pero País Vasco, mucho más efectivo, le dio la vuelta al marcador con ese 1-3. Veremos a ver que nos deparará esta segunda parte en este auténtico partidazo. No se vayan muy lejos porque enseguida estamos aquí. Hasta ahora. We'll be right back.
Y estamos buscando, llevamos ahí 2 horas. Un arco que he perdido antes. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta para vivir esta segunda parte que va a arrancar aquí enseguida en estas instalaciones deportivas, en esta ciudad deportiva de Amadroa, aquí en Vigo. De momento el resultado ya lo saben, 1-3 va ganando País Vasco a Asturias, adelantó Asturias con ese gol de Iago, pero le dio la vuelta al partido el conjunto vasco de Beñat Etxebarria. Así que vamos a ver lo que nos depara esta segunda parte. De momento ya estamos viendo al fondo un cambio que se está preparando por parte de País Vasco. Veremos a ver quién es finalmente, bueno, incluso dos.
Así que enseguida se lo contaremos, pero de momento ya estamos viendo que están haciendo los últimos estiramientos, ejercicios de calentamiento antes de empezar esta segunda parte, que va a arrancar aquí enseguida. Así que no se vayan muy lejos porque va a empezar la segunda parte enseguida. Una mañana que ya sabemos que de momento en el otro partido sigue marchando resultado gafas entre Galicia y Canarias en esta categoría sub-16, que nos están regalando auténticos partidazos en esta mañana de sábado. Ahí estamos viendo el dorsal número 8, en este caso es Villa quien va a entrar con el número 8. Por otro lado es el 16, si no me equivoco, es Viti el que ingresa al terreno de juego por parte de País Vasco. Así que todo preparado para que esto arranque, ya todos los jugadores, tanto Asturias como País Vasco, colocados en sus sitios. Esto va a arrancar. A la derecha de sus imágenes, Asturias de azul, a la izquierda País Vasco, el colegiado que espera que esté todo en orden, mirando derecha, izquierda, izquierda, derecha. Esto va a arrancar enseguida aquí en esta ciudad deportiva de Amadroa. Todo preparado. Arranca la segunda parte aquí en Amadroa con ese 1-3. Con toda la afición en la grada que llevan toda la mañana aquí animando sin parar a los jugadores. Siempre se cuelan por ahí, ¿no? Por la retransmisión. Animando, alentando y gritando a los suyos para intentar buscar dar el máximo, ¿no? En este partido que van a necesitarlo de lo lindo ambos conjuntos, porque es un partido muy complicado, un partido muy igualado, que de momento País Vasco lo está solventando bien con esa ventaja de 2 goles arriba por 1-3, pero recordemos que quedan todavía 40 minutazos por delante, o sea que puede pasar un mundo todavía. Y vamos a ver lo que ha podido hablar Borja Blanco en el descanso para intentar revertir esta situación, de darle la vuelta al partido. Y por otro lado, Beñat, por parte de País Vasco, el poder mantener o ampliar la ventaja, que es lo que va a intentar seguramente, para darle esa tranquilidad al conjunto de Beñat Echeverría. Toca la pelota ya ahí Ander Carmona, moviendo de cara con su compañero, que se marcha bien en el avance ahora, descargando hacia la derecha. Se da Juan Fernández, balón hacia atrás con Ian Sánchez. El balón a la izquierda, controla con el pecho. Este es Ilías, jugador que ha sido muy protagonista en ese primer tiempo, ya que la mayoría de ataques han ido por esa banda izquierda en la primera parte. Vamos a ver cómo se mantiene ahora el dibujo del conjunto vasco en este segundo tiempo. Ilías que consigue salvar la pelota, tocaba Xune pero no se hace con el esférico. Aparece por ahí el dorsal número 8, uno de los recién incorporados al terreno de juego, que era Villa. Moviendo la pelota por el medio, girándose Nayer Ezquerra sobre sí mismo. No tiene nada claro a quién ceder la pelota, prefiere ahí a Carmona. Ahí vemos a, si no me equivoco, es Alex, el 3 del conjunto asturiano, que desde la primera parte, ya nos habíamos fijado, cojeaba en una acción que se marchaba por línea de banda, casi línea de fondo. Ojo a la acción de País Vasco dentro del área. Puede terminar el disparo. Consigue parar. Al final va a ser, bueno, fuera de juego. Pero mira, ahí está. Todavía Alex sigue cojeando demasiado el dorsal número 3. Y no sabemos si está en perfectas condiciones para poder jugar el partido. De momento lo siguen manteniendo. Y eso que en la primera parte, como bien habíamos apreciado, también ya cojeaba de manera notoria. Y de momento sigue con esa cojera. Vamos a ver si termina el partido o en qué momento decide cambiar el seleccionador autonómico Alex. Vamos a ver si puede finalizar el partido. Pero ya, como decimos, la cojera ahí está. Sigue cojeando el jugador del Principado de Asturias. Va a tocar la pelota. Turno para País Vasco en este 43 ya de la segunda parte. Poquitos minutos desde el arranque, solo 3. Balón hacia atrás. El golpeo ahí al medio del campo. Va a anticiparse ahora el centrocampista de Asturias. Este es Enzo con la izquierda. Intentando entregar de cara. Se queda algo corta la pelota, pero puede recuperarse uno en el esférico. Le envía hacia arriba para Enzo. Ve ahora la carrera Yago, que la idea era buenísima. Va a pitar la falta porque llegó tarde sobre Enzo, uno de los jugadores de País Vasco. Luego vamos a ver.
Aquí ya la jugada está invalidada totalmente porque pitó la falta previa. Y va a sacar... Va a enviar la pelota ahí a la olla Madera. El golpeo tocadito ahí. Casi a la línea del área, sin ningún tipo de problema. Para el guardameta de País Vasco, para Gaizka, que pide calma. Ese golpeo duro arriba. A punto de tocar ahí, llevársela. Martín. Este es Aramburu, Beñat Aramburu, que sigue manteniendo el esférico, colgando esa pelota al segundo palo. Despeja bien en la defensa, aunque sigue dentro del área pequeña. Se equivoca ahora. No se entendió bien con el guardameta. Ojo que sigue el peligro. Se marcha arriba. Y no ha tenido que gustar nada a Borja Blanco ese desajuste, porque tenía todo a favor para poder atrapar la pelota al guardameta. Al igual que no se entendió con el defensor para despejar el esférico. Al final se hicieron un lío, pero afortunadamente para Asturias, la jugada terminó en un golpeo hacia arriba. Que no fue entre los tres palos. Intentando robar la pelota Oyantechea. Mueve el esférico País Vasco. Cae al suelo ahí Enol. El colegio dice que siga. El balón ahí a la derecha, intentando maniobrar el golpeo. No sé si más que golpeo, era un pase. Avanza ahora con el esférico el jugador asturiano. La apertura a la derecha, que se queda algo bastante desviada. Puede recuperar la pelota ahora el esférico País Vasco. Cediendo hacia atrás para la pareja de centrales. Este es Villa. Perdón, Íñigo. Ahí está. Ese balón entre medias. Me van a disculpar porque, si no me equivoco, llevo llamando mal al dorsal número 8, al dorsal número 16 durante todo el partido. Y son Urco e Íñigo. Discúlpenme, error del narrador. Cosas ahora del directo. Así que han sido Urco e Íñigo los jugadores que han ingresado al terreno de juego en esta segunda parte. Y el balón que se va a poner en juego desde la derecha. Y efectivamente, se me hacía muy raro seguir viendo jugar a Alex, el dorsal número 3, porque es que cogía, no podía ni correr y seguía jugando. Ahora ha dicho Borja Blanco, pruébate, a ver si puedes continuar, pero era bastante claro, ¿no?, que no podía jugar en perfectas condiciones el jugador de Asturias. Se marcha directamente al vestuario. Se efectúan ya esos cambios. Ahora sí que sí, quien ha ingresado al terreno de juego con el 8, Villa para Asturias. Ha ingresado por el lesionado. El conjunto asturiano. El balón hacia atrás. Ojo, se ha podido quedar algo cortita esa pelota. Tiene que enviar el balón fuerte arriba. Se va a marchar la pelota. Saque de portería. Saque a portería. Y parece que las palabras de algún aficionado, que si iba a portería eso es gol. Pues efectivamente, iba con mucha potencia, con mucha violencia ese envío del guardameta. Pero se fue bastante desviado. Así que saque de portería para País Vasco. Al medio del campo, libre de marca. Tocaba ahí con la cabeza Villa. Avanza esa pelota hacia la derecha. Va a intentar llegar ahora el jugador número 11. Es Shuban Fernández. Sigue Shuban, puede disparar. Toca en el central. Intenta poner el cuerpo ahora a Villa. Ojo ahora el rechace, que veremos a ver quién se la lleva. Al final quería finalizar jugada Íñigo, pero ya estaba detenida la jugada. Y va a poner la pelota en juego Hugo. De momento seguimos 1-3. Asturias, que si no recuerdo mal, no ha podido ni llegar a pisar área. Si no me equivoco, en lo que llevamos de segundo tiempo,
y País Vasco que se nota con mucha más confianza en esta segunda parte. Y no hay ni un ligero atisbo de que pueda, de momento, Asturias meterse en el partido de manera fácil, ya que no está del todo centrado en esta segunda parte. La jugada que se va a invalidar porque había una falta previa. Va a poner el balón en juego Íñigo. Balón a la derecha para Ander Carmona. Otra vez el juego detenido. Vamos a ver lo que sucede ahora. Y se va a repetir el saque desde el centro. Balón ahora sí que sí, puesto en juego Elías. Este es Íñigo. El balón a la derecha. Será Nayer Ezquerra. Falta. Le venía agarrando ahí Villa durante toda la transición. Y va a poner la pelota en juego País Vasco. Va a ser Xumán Fernández quien habla con su compañero, preparándose los dos para generar cierta duda en la zaga azulona. Dialogando con el colegiado. El saque ahí al segundo palo. Ojo que puede aprovechar al final esa pelota que efectivamente está en posición antirreglamentaria. Es fuera de juego. Y dos cambios más. Van a entrar Cristian. Y Oritz. El dorsal número 18. Y se marcha Xumán Fernández. Un jugador que ha estado muy activo durante todo el partido. Bastante protagonista en las pocas acciones ahí. Bueno, pocas o varias opciones ofensivas. Y vamos a ver cómo afecta, ¿no? Cómo salen ahora los recién incorporados al terreno de juego. El ingresado ahí es Ioritz, en su puesto. Mueve el esférico País Vasco. Avanza Cristian. Quiere girar Cristian, cediendo hacia atrás. El envío arriba. Intenta llegar y se la lleva de hecho Enol. Cediendo ahora con su defensa. Tiene que apoyarse en Hugo. Pidiéndoselo en este costado, aunque ya lo ve venir el jugador de País Vasco, que se anticipa muy bien Carmona. Ahí está Piris. No consigue salvarla. Saque de banda para País Vasco. Balón hacia atrás. Ian Sánchez. Con Urco. Estela Gaizka. Balón a la izquierda con Ilías. Asturias que no se atreve a salir mucho en la presión. Tampoco quiere perder la cabeza. Es cierto que ya vamos por el 52 de la segunda. Ojo ahora la oportunidad. La banda derecha va a ir con todo al suelo. Lo hace muy bien el 16 de País Vasco. En este caso era Urco. Que poco a poco se fue abriendo para poder hacer esa segada ahí por bajo. Y ahora que lastimosamente nos ha pillado ahí ese enfoque de cámara que parece ser que por culpa del aire no ha podido sacar en condiciones. Y le ha podido pitar falta de saque ahí a Enzo. Pues mira, va a poder recuperar la pelota a Asturias porque ese balón se ha vuelto a marchar. Así que turno para que Asturias pueda iniciar la jugada desde la banda derecha. El tiempo que sigue transcurriendo en este campo, en esta ciudad deportiva de Amadroa. Recuerden que se está jugando los otros partidos. Ojo, ese balón por encima de la defensa, fuera de juego.
fuera de juego. Se está jugando el otro partido en el campo federativo de Coya, en Vigo también, a tan solo aproximadamente 10 kilómetros de distancia entre un campo y otro. A falta la señalada de Villa. Es que me pareció un choque fuerte, pero no sé si para señalar falta. Se quedó un poco sorprendido ahí el jugador de Asturias. Y vamos a ver la falta, ahora botada por parte de Daniel Narbarte. También por ahí está ya Ollantes Tea. Varios jugadores ya esperando el centro. Vamos a ver quién es el encargado finalmente de sacar esa falta. Otra vez el viento molestando en las jugadas a balón parado. Ese balón al área pequeña. Atrapa bien ahora Hugo. Estamos viendo cómo llueve sobre este campo. De manera violenta sobre este césped. Al igual que, bueno, ya están viendo lluvia, sol. Al final es una mezcla, ¿no? Del clima. Creo que, bueno, de momento estamos viendo que afortunadamente podemos ver buen fútbol en este campo, aquí en esta sede de Galicia. El balón atrás para Gaizka, que se vuelve a tomar su tiempo. Vamos a ver si Borja Blanco toma alguna decisión de poder echar el equipo un poquito más arriba, a lo mejor. Arriesgar algo más, ya que el tiempo va transcurriendo. Es verdad que todavía queda tiempo en esta segunda parte. Y País Vasco, si le dejas espacio, obviamente tampoco va a perdonar, porque es un conjunto de muchísimo nivel y no va a escatimar demasiado, con espacios. Así que Borja Blanco deberá de ver en el momento más claro el decir: vamos hacia arriba, intentar presionar y dejarnos todo ya para lo que quedase de encuentro. Pero es verdad que es una de las opciones que hay que tener en el horizonte para Asturias y por parte de País Vasco, a seguir haciendo el partido que está haciendo, porque está siendo muy bueno. Está teniendo la pelota, está teniendo alguna que otra ocasión. Y sabe que ahora mismo corre todo a su favor. También es verdad que las prisas no son buenas y tampoco le hace falta el arriesgar demasiado con este marcador. Simplemente seguir jugando su juego y seguramente alguna ocasión que otra volverá a llegar, como ya han tenido. El golpeo desde la derecha, colgadito, Lara pequeña, sale Gaizka de puños y es córner. Saque de esquina para Asturias. Saque de esquina para Asturias. Por ahí va Xuna a apoyar en corto, pero ya están rápidos los jugadores de País Vasco para intentar evitar que suceda eso. Veremos a ver. También está preparado Enzo. Todos los jugadores dentro del área pequeña. Ojo que el temporal puede afectar en estas jugadas a balón parado. Se puede envenenar al segundo palo. Quiere girarse ahora Cristian. Está muy atento para robar la pelota. Ahí Ollán Vicente. Perdón, Arturo. El balón ahí que se lo lleva muy bien ahora el central de Asturias. Falta clara, aunque da la ley de la ventaja. Y la falta sobre Enzo. Va a ver la cartulina amarilla clarísima sobre Ander Carmona. Amarilla clara, que eso es lo que denominamos faltas tácticas, porque se iba con todo Enzo tras esa jugada, ese quiebre buenísimo. Va a haber cambio ahí en Asturias. Bueno, cambio no, cambios. Se preparan varios. Entre ellos Antón. También Iker. Se retira del terreno de juego Xune. También lo ha hecho Arturo. Y queda otro jugador ahí esperando en la banda. Vamos a ver quién es el jugador que se retira del terreno de juego. Pues finalmente va a ser Piris. Estaba ahí que no se enteraba muy bien del cambio. Pues es Piris quien se marcha tras un partido, bueno, correcto. Tampoco ha estado muy afortunado en algunas acciones.
Ingresa en el terreno de juego nuevo jugador de Asturias. Cambio de fichas, cambio de engranajes en este encuentro. Avanzar al jugador de Asturias, que no se lo piensa en un segundo. Ese balón entre líneas, al final, demasiado rápido. Pilló ahí desprevenido a Iker, el recién incorporado. Le pilló frío, ¿no? Mejor dicho, en esa jugada no se entendió. Y esa pelota que se marchó fuera. Va a sacar Gaizka. Vamos a llegar ya casi al 60. Tan solo 20 minutos son los que van a quedar para que finalice el encuentro. De momento, con este resultado y con el que se está dando en el otro encuentro, País Vasco sería líder. Luego ya seguido de Galicia y Canarias, con ese empate de momento a cero, con ese reparto de puntos, y ya Asturias caería la colista del grupo. En este grupo, que es el único grupo, de hecho, de todas las sedes, que se conforma de 4 equipos, serían 2 equipos los que pasarían a esa fase de oro. Y los otros 2 a la fase de plata. En esa fase final. Ojo, ese balón entre líneas. Sale con todo y el guardameta no consigue atajar. El disparo. El gol. El gol de País Vasco. Aprovechó perfectamente el error del guardameta, que no pudo atrapar. Y el gol de Cristian, si no me equivoco, ha sido el que ha introducido ese balón en la portería. Ha marcado el jugador de País Vasco. No pudo atrapar bien la pelota. Hugo dejó suelta ese balón. Y no sé si fácil o difícil, porque también es verdad que tenía, creo que, un defensor por delante. Y definió de primeras, pero ya sin guardameta, bajo los 3 palos. Introdujo el balón, ahí está. Que con mala fortuna, de hecho, al parar, le da en la rodilla. Y eso hace que se le adelante la pelota. Y deje ya el balón suelto para que definiese, que bueno. Ahí estuvo rápido el 7 de País Vasco. Y marcar el cuarto gol. Un gol que va a hacer mucho daño a Asturias, seguramente. Porque el 1-3 lo veían, no sé, o me imagino, entre comillas, algo más factible a la hora de poder intentar remontar. Pero un 1-4, ya falta casi 19 minutos. Bueno, todavía estarán las esperanzas, solamente no van a bajar los brazos, pero ya se le complica algo más al conjunto asturiano. Y dado que tampoco está llegando, ¿no?, al área rival, eso hace que, en tanto en resultado como sensaciones, no dé las mejores sensaciones al conjunto de Borja Blanco para poder soñar con un hipotético empate, ¿no? Que vamos a ver cómo transcurre el tiempo. De momento, ya estamos viendo que País Vasco siga lo suyo, siga aprovechando las oportunidades que está teniendo. Y ha marcado el cuarto gol del partido. De las botas de Cristian. El envío de Gaizka arriba al centro del campo. No consigue bajar Aramburu. Desaparecido durante todo el partido el jugador de País Vasco. Que a pesar de esta goleada, no ha participado en ninguno de los goles. Ahí está, la apertura hacia la derecha. Quiere marcharse. Ahí Shubán Fernández. Pone bien el cuerpo ahora Villa. Se anticipa bien el jugador 14, es Nayer Ezquerra. Balón para País Vasco. El envío atrás. Ilías. Se balón a la espalda otra vez. Ahí Hugo. Así que pudo embolsar bien la pelota. Y vuelta a empezar para Asturias. De momento, a tan solo un gol País Vasco de repetir resultado, como lo ha hecho la categoría sub-14, que se llevaba el duelo por 1-5 ante Asturias hace unas horas, en la que pudo acortar distancias, si no me equivoco, el 10 de Asturias, Fabián, en la categoría sub-14 de penalti, dejando 1-5 el resultado. Y aquí de momento 1-4, todavía queda tiempo. Pero un gol está solo. País Vasco de repetir lo mismo que ha hecho la categoría sub-14. Va a poder colgar esa pelota desde el costado izquierdo al segundo palo. Se va a quedar algo corta por el viento. Despeja Villa. Será Shubán Fernández. ¡Ojo al disparo! Hugo, que atrapa bien ahora la pelota en 2 tiempos. El envío a la derecha, la carrera ahora del jugador asturiano. En el otro costado ya se la pide un compañero.
Se la pedía Iker, sigue ahora en esa galopada. Finalmente, el campo que se le queda hasta pequeño al jugador asturiano. Y va a sacar de portería País Vasco. Va a sacar Gaizka. Gaizka que pide a los suyos que vayan hacia arriba. Al final ese balón que se queda algo cortito, la falta clara, ahí va a haber cartulina amarilla. Cartulina amarilla. Ahí la ve Íñigo. Se llega bastante tarde sobre el jugador asturiano. Y oportunidad para cortar distancias a balón parado. Una posición bastante buena dado que colgar un balón ahí y dado está el viento ahora mismo. Falta clarísima, hay una amarilla muy clara. Pero vamos a ver si aquí la aprovecha Asturias. Esperando muchos jugadores sobre la línea. Hasta 6 jugadores de Asturias. Ese balón al punto de penalti, el lanzamiento y el gol. El gol de Asturias que acorta diferencias, acorta la distancia. Ahí el gol del conjunto asturiano. A ver si tenemos la oportunidad de ver la acción repetida. Pero el gol del conjunto asturiano que sube al marcador. Asturias 2, País Vasco 4. Y queda mucho tiempo, ¿eh? Ojo que queda mucho tiempo. Tan solo la diferencia ahora de 2 goles a favor de País Vasco. Está, ha sido Yago finalmente. No sé quién toca, si toca en un rival, quién es el jugador que toca, pero es Yago, así que se puede sumar un segundo gol a su cuenta particular en este partido. Metió el primero, ahora va a hacer segundo. Los 2 goles de Asturias que le están dando vida para poder seguir soñando con ese posible empate. Ahora remar contra corriente y justamente lo que comentaba, ¿no? Antes de que Borja Blanco en algún momento tendrá que decidir de que Asturias vaya hacia arriba. Y no sé si este sería ya el mejor momento, ¿no? De ir ya con todo, arriesgar mucho más. Porque dado el tiempo que queda y es verdad que todavía queda tiempo. Y el irse ahora hacia arriba con una diferencia de 2 goles podría ser una buena idea, ¿no? Para que Asturias tuviese más posibilidades de buscar la igualada. ¡Ojo! Ahí está Yago, uno de los hombres del partido, sin lugar a duda. ¡Ojo, Yago! ¡Ahí está Yago! ¡Yago! ¡Yago! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hay partido! ¡Hay partido en Galicia! ¡Hay partido en Vigo! ¡Marca el 3-4! ¡Lo marca Yago! ¡Hat-trick del asturiano! Que cómo está este chico, está efervescente, el tercer gol en el partido, en su cuenta particular, y pone a diferencia de 1 el encuentro. Asturias 3, País Vasco 4, ahí vemos la acción repetida, no se puso nervioso, qué bien ha definido el nuevo asturiano, marca el tercer gol. Y lo dicho, quedaba partido para meter 2. Pues imagínense ahora que ya solamente es 1 para Asturias. País Vasco que se lleva este duro varapalo ahora con este gol. Ahora deberán de centrarse los hombres de Beñá de Echeverría porque llevaban una ventaja bastante cómoda y el partido lo estaban teniendo bastante amarrado, o eso parecía. Porque ahora la ventaja es de tan solo un gol. Y todo ha sido gracias a Yago. Va a haber cambios ahí en Asturias. Más piernas frescas al césped de este campo para un partido que seguramente vamos a tener un final frenético.
De momento en el otro partido, que sigue en 0-0. Sin noticias del otro encuentro, que estaba por aquí ahora hablando con mi otro compañero, que más o menos me está pasando ya la información de lo que va sucediendo. Y 0-0 siguen en el otro encuentro. De momento aquí, pues 3-4. Un auténtico partidazo el que estamos viviendo aquí con todos ustedes a través de la Real Federación Española de Fútbol. El balón tocadito hacia abajo. País Vasco que sabe que el partido está muy abierto ahora. Y ojo que Asturias va con todo, motivadísimo. Va a intentar ahora el empate. Ahí está, se marcha el balón fuera. Va a ser saque de banda. Saque de banda, que ya está puesto en juego. Cae al suelo ahora el jugador asturiano. País Vasco que va a seguir intentando ahora. Bueno, intentando ahí el buscar ese contragolpe. Finalmente va a ser balón para Asturias. Van a quedar ya tan solo 10 minutos más lo que añada el colegiado. En un tremendo partidazo. Enzo con el pecho, dejándosela de cara a su compañero. Quiere girar ahora Viti. El envío a la izquierda, Villa. Va con todo hacia arriba Asturias. Ojo, el balón es buenísimo dentro del área. Puede terminar. El balón que queda suelto para Yago. Yago, Yago. ¡Fuera! ¡La ha tenido Yago! Ha tenido la oportunidad de meter un póker de goles y empatar el partido. El balón que se fue desviado. Ha estado a punto de igualar la contienda. El zapatazo del número 9 asturiano. Ahí vemos que no se lo pensó ni un segundo y cómo estuvo a punto de matar el partido por bajo. Y saca ya Gaizka rápidamente arriba con el susto en el cuerpo. País Vasco ahora mismo, que ha pillado en conjunto ahora asturiano bastante, bastante despierto ahora tras estos goles. Otra vez el balón va a ser para Asturias, que se vuelca ahora el equipo de Borja Blanco. El balón al medio, roban ayer izquierda. Cediendo ahora atrás, con muchos metros por delante, aunque bueno, llega como un rayo ahí el jugador de Asturias. El rechazo es favorable para País Vasco. Va a caer dentro del área, tiene que llegar con todo ahora Antón. Se quita ese balón de encima. Saque de banda para País Vasco. Ese balón que va a buscar a la olla, el segundo palo. Ojo ahora que puede buscar la maniobra. Cae al suelo, se deja caer el jugador vasco. Controla la pelota ahí como puede Abiot. Ojo ahora la maniobra del jugador vasco. El balón por dentro, era buenísima la idea mientras se caía al suelo. Y atrapa la pelota Hugo. Y da los suyos que vayan hacia arriba. Queda cada vez menos tiempo y el partido está al rojo vivo. Aquí en la sede de Galicia. El balón al cielo de Vigo. Vamos a ver quién consigue bajar esa pelota. Ahí aparece Yago. Venía de fuera de juego el delantero gallego, el delantero asturiano, perdón. Va a ser balón para País Vasco, minuto 72, casi 73. Y para los que hayan llegado tarde, recuerden que son a 40 minutos cada parte, así que en el 80 se cumpliría el tiempo reglamentario. Más lo que añada el colegiado. Va a dejar salir esa pelota, va a recuperar Asturias. El esférico y ante Chea. Enzo. Enzo dejando a la derecha, yendo con todo ahí el jugador de País Vasco. No quiere escatimar, quieren ya seriedad absoluta. Era Urco. Va a sacar de banda ahora el conjunto asturiano. Pide calma ahora entre Urco y el jugador asturiano. El
balón hacia atrás, a punto de perderla. Recuperaba ahí Jorge. El balón va a ser otra vez para Asturias. Se nota el nerviosismo aquí en la grada por parte de las dos aficiones. El balón arriba. Va a intentar bajar a la pelota ahora Yago. Sin duda hombre del partido hasta el momento. Ahí está el balón que la pierde finalmente el jugador asturiano. La apertura recupera rápidamente y que era la carrera ahora de su compañero. Veremos a ver quién llega antes, cae al suelo. Tiene que enviarla fuera. Banda para Asturias. Va a sacar de banda ahora Villa. Por ahí aparece Enzo. Muy habilidoso el 10 asturiano. Se detiene Enzo. Aguanta Enzo la pelota. Quiere marcharse, cae al suelo. No dice nada el colegiado. Ahí no ha habido nada. Balón a la derecha. La carrera ahora del 18 vasco. Era Ioric. Roba bien la pelota Villa. Gira Villa. Pierde el esférico entre dos. Posición arriesgada para perder la pelota. Inicia el juego ahora País Vasco. Se le detiene ahí la pelota. No sabemos muy bien. Yo creo que por el viento. Justamente apretada ahí. Cae al suelo. Y va a ver la cartulina amarilla. El jugador de País Vasco. Amarilla clara. Para Ilías. Ahora va a intentar buscar Asturias seguramente el envío directo a la olla. Agarrón clarísimo y amarilla muy clara. Era una falta que había que hacerla. No se marchaba ya el jugador asturiano. Va a colgar esa pelota. Se queda algo cortita. Puede enviar esa pelota fuera del campo, tirándose en plancha y de cabeza. Va a querer sacar de banda ahora Asturias. Minuto casi 76. Menudo partidazo que estamos viendo aquí en la, a través de la Real Federación Española de Fútbol. El envío de Enzo. Intenta bajarla ahora a su compañero. Se la quita ahora también de encima la zaga verdiblanca. Ese balón hacia la izquierda. Enzo que con muchísima calidad. Enzo no, perdón, Iker. Con muchísima calidad baja esa pelota. El envío. Toca finalmente la defensa de País Vasco. Lo va a intentar hasta el final Asturias. Corta bien ahora el jugador asturiano. Ya ha dado esa marchita más que decíamos. Se nota ya por parte de Borja Blanco. Peña de Echeverría que veremos a ver cómo consigue dar el cierre. Falta clara ahora del jugador asturiano sobre Íñigo. Falta clarísima, de hecho. Pensaba que iba a haber cartulina amarilla tras esa acción. Lo que sí que vemos ya al fondo es un cambio. Va a haber cambio en el conjunto vasco en este tramo final de partido para intentar darle piernas frescas. Ha marchado hoy ante Chea tras un buen partido. Mucho despliegue físico del 10 de País Vasco. Muy trabajador. Ese balón que va al semicírculo del área. Va a intentar llegar por ahí Cristian. Sigue Cristian, autor de uno de los goles. El disparo se marcha alto. El lanzamiento. El susto en el cuerpo ahora. Que mete ahí el conjunto vasco tras ese golpeo. El balón arriba. Va a intentar pelearla Yago, aunque se va a quedar muy larga esa pelota. Va a salir por saque de banda. Va a aprovechar Asturias para presionar ese saque. Van a ir a presionar ahí con todo ahora en el saque de banda. Sacará Elías. Ya no consigue controlar esa pelota. Llegamos al 78. Tan solo dos minutos para que esto se cumpla. Más se le ha añadido el colegiado. El balón atrás. Golpea hacia arriba. Este es Yago. Estaban fuera de juego. Y va a poner la pelota en juego ahora Gaizka. Que va a pedir a los tíos que vayan hacia arriba. A intentar arañar todos los segunditos posibles a este partido.
Envía arriba al cielo de Vigo. Veremos a ver quién consigue bajar esa pelota. Llega con todo ahora el zaguero de Asturias. Ese balón que va a llegar a los dominios vascos. Va a presionar con todo ahora Asturias. La salida a Gaizka, que vuelve a golpear arriba. Vamos a ver quién baja esa pelota. Con todo al jugador asturiano. Se la quita de encima ahora el centrocampista vasco. Vuelve a caer la pelota. Vuelve a intentar dormirla. Quiere girar ahora. Ahí era el jugador de Asturias, de los de Borja Blanco. Se quita la pelota de encima Ian Sánchez, el capitán. Y vuelta a empezar para el conjunto asturiano. Este es Yago. Recupera País Vasco. Le dura poquito la pelota Asturias. Es un toma y daca ahora. Villa. Aguanta la pelota Villa. El agarrón. Y ahora es falta a favor de Asturias. Se masca la tensión y muchísimo en el ambiente. Diría yo más en la grada que en el propio campo. De momento les veo bastante serios, bastante concentrados, incluso calmados a los jugadores dentro del terreno de juego. Pero la grada, desde luego, que se nota la tensión. José balón dentro. Veremos a ver si consigue llegar. Línea de fondo. No consigue salvarla. Será saque de portería. No sigue llegar este hombre, Antón, que por poquito ha estado a punto de meter ese balón ahí al corazón del área. De momento el juego detenido. Parece ser que va a haber cambios, si no me equivoco. Cambio no, está pidiendo balón nuevo. Y están recriminando que el balón está justo. Pues mira, ahí está. 6 minutos, ahora sí. Tenemos ahí los minutos en pantalla. 6, nos vamos hasta el 86 de este partidazo que estamos viviendo aquí entre el Principado de Asturias y País Vasco. Un partido que lo estaba ganando 1-4 País Vasco. Ya ha aparecido un espectacular Yago para marcar un hat-trick. Meter esos 2 goles, añadiéndolo al primer gol del partido. Y dejar esa ventaja de 1 para País Vasco. Así que hasta el 86 sufriendo País Vasco. Y hasta el 86 soñando Asturias. Ese balón dejándola de cara ahí para el jugador vasco. Complicaciones ahora para sacarla ahí. Muchas piernas. La falta señalada por el colegiado. Va a sacar rápidamente ahí Viti. Balón arriba. Veremos a ver quién llega antes. Es Gaizka quien se anticipa. Muy serio el guardameta. Quien vuelve a pedir a que los suyos vayan hacia arriba. No quiere sustos, no quiere el balón cerca de su área. Balón al centro del campo. El solo jugador vasco se queda tendido sobre el terreno de juego, aunque ya poco a poco se va recuperando. Este era Íñigo. Cediendo hacia atrás para Elías, que espera que le encime ahí un poquito el jugador asturiano. Bueno, para el Principado de Asturias. Quiere girar ahora. Al final vuelve a recuperar el conjunto en la comunidad autónoma de País Vasco. Va a ser saque de banda. Elías que pida a los suyos que vayan hacia arriba. José balón, va a intentarla pelear Yago. El poco fuelle que ya le quedan las piernas tras el partido que ha realizado. El balón al centro. Banda para País Vasco. Llegamos a los 83, 3 minutos. En un tiempo valiosísimo para Asturias, en el que finalmente han pasado 3 minutos, de los cuales no ha sucedido absolutamente nada. País Vasco, esto que lo va a agradecer y de lo lindo, porque está respirando, está algo más cómodo, obviamente. Siempre y cuando, obviamente, con la tensión en el cuerpo, porque sabe que solo la ventaja de uno y un error podía ya suponerle el empate y todo el trabajo realizado, mandarlo al traste. Pero de momento, algo más cómodo, manteniendo algo más a raya ahora Asturias, que no consigue llegar al área rival. Y le queda algo menos ya de 3 minutos al conjunto de Borja Blanco para intentar buscar la igualada. Beñada Echeverría, muy concentrado en el banquillo.
Atentísimo a los suyos, el balón buenísimo ahí para la llegada de Cristian. Más atento estuvo el central, aunque ahora que ojo que puede que la pierda. Efectivamente la pierde. Recupera País Vasco, levanta la cabeza ahora Nayer Ezquerra. Este es Cristian, cediendo de cara, descargando para Ezquerra. Quiere girar ahora, bueno el movimiento de Ezquerra. Otra vez con Cristian, la combinación en la banda derecha, haciéndose hueco ahora al carril central. Va a querer descargar hacia la izquierda, haciendo tiempo, intentando ahora mantener un poquito de calma. Tocó con lo justo el jugador asturiano. El balón es muy bueno ahí a la espalda. Se va a marchar. Ese saque de banda, si no me equivoco, creo que ha sido fuera de juego lo que había señalado. Así que va a sacar el conjunto asturiano. El golpeo hacia arriba. Va a llegar a Gaizka. Sacar Gaizka en largo. Vamos a llegar al 85. Un minuto. Un minuto para que finalice el partido. Aguanta la pelota en la banda izquierda. El balón entre líneas. Ojo que puede poner ese balón al segundo palo. Se equivocará el despeje. Ahora sí que su compañero puede efectuar el despeje. Veremos a ver quién consigue controlarla. Este es Cristian. Ojo al robo de balón. Se la pide Yago. Al final... la pelota que, bueno, va a ser falta. Va a ser falta. Y probablemente sea una de las últimas del partido. Va a ser una de las últimas del partido. La va a tener Asturias. La va a tener el conjunto asturiano. Últimos 30 segundos. Ahí está Enzo. Moviendo en corto para Villa. Avanza Villa, sigue Villa, aguanta Villa, la va a poner a la izquierda para Enzo, puede poner esa pelota, sigue Enzo dentro del área de Enzo, Enzo línea de fondo, al palo. Al final va a ser córner, parecía que tocó en el palo, pero el colegiado dice que la paró, ojo que se queda muy dolorido Enzo dentro del área. Vamos a ver la acción repetida. ¡Uf! Pues yo te diría que es penalti. Yo te diría que es penalti. La rambla ahí, el tobillo. Muy dolorido el jugador, el capitán asturiano. Pues yo te diría que es penalti, pero el colegiado lo tiene más claro que nosotros desde su posición, así que... desde luego que el jugador ha quedado bastante dolorido sobre el terreno de juego. Va a haber córner. Incluso llorando el jugador, pues. Y justamente ahora se pone a llover y fuerte en esta última acción. Ha subido el guardameta, ha subido Hugo. Ahí está Enzo que tiene que retirarse, cojeando. Pues vamos a tener el córner. Vamos a tener el córner. Vamos a ver Asturias que va a intentar la heroica. Última acción del partido. La última del partido. Balón parado. 3-4 gana País Vasco. La va a colgar. Ahí está. Al primer palo. Balón suelto. Y va a ser nuevamente córner. Otro nuevo saque de esquina. Otro nuevo saque de esquina. Otro nuevo córner, segundo palo, el balón que se pasea y será saque de puerta. Será saque de portería. Esta era la última. Vamos a ver si nos da una más el colegiado, está tardando ahora ya en finalizar. Ahí está, pues final del partido. ¿Termina el partido? No, el partidazo que hemos vivido aquí a través de la Real Federación Española de Fútbol en su canal de YouTube. Principado de Asturias 3, País Vasco 4. Partidazo el que nos han regalado estos chicos de categoría sub-16. Mañana volvemos con más a las 10:30. Así que nos vemos por aquí en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Partidazo Asturias 3, País Vasco 4. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao.